Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Berenice. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Seguiremos dándole continuidad al curso. Si me puede ayudar con su cámara, me ayuda. Vamos a iniciar. Gracias. Más que todo, quiero ahorita darle seguimiento. Quiero ver la situación de la plataforma. Estamos bien. Voy a compartir antes de que me ponga a hablar y no comparta. Bueno, con la plataforma hemos venido desarrollando y vamos muy bien. Los felicito en ese caso. Van al día. Ya los que estábamos pendientes ya tomaron el llamado de atención. Y creo que los que están aquí con el 93, creo que es el mismo caso, ¿verdad? De que se corrigió la pregunta que estaba y no lograron interactuar nuevamente. Igual los invito a que continúen con la unidad número 3. Recuerden que esta semana la evacuamos y pues el tiempo pasa rápido. Ya se van a dar cuenta que cuando estemos en la semana 4 prácticamente son temas bastante rápidos de evacuar. Entonces cuando vienen a sentir ya se les ha acumulado un poco la situación. Entonces traten de irlo dosificando y trabajándolo de una manera anticipada. Especialmente cuando en las últimas sesiones tenemos que hacer las evaluaciones de desempeño, ahí se consume un tiempo para lo que es el periodo del curso y se termina siendo bien rápida la última semana. El día de ahora vamos a continuar con la herramienta Solver. Vamos a tocar las características o las partes de la herramienta que no se tocaron y a la vez pues encontrar una nueva aplicación donde, como les digo, la situación de esta herramienta más que todo tiene que ver mucho con la parte cómo se plantea el problema, ¿sí? O sea, debemos de llevar la técnica, o sea, adaptar la realidad a la herramienta, no la herramienta a la realidad, o sea, buscar cómo poder combinar la realidad con la herramienta, ¿verdad? Es decir, que podamos, conociendo la herramienta, conociendo la situación, ver cómo las variables de la realidad las adaptamos a la herramienta para que pueda salir adelante esta parte. En la parte de Solver, por ejemplo, hay ciertas situaciones cuando nosotros creamos condiciones o limitantes. Creo que tenemos las funciones booleanas. Miren, solo en este caso solo maneja 3, menor o igual, igual o mayor o igual. Y estos de aquí son los tipos de datos que nosotros buscamos. Si buscamos un resultado entero, binario o diferenciado, creo que lo hace en tema de
lo que pretendemos encontrar, ¿verdad? Entonces, estas son las partes de la parte del de las condiciones. También, como les decía, dependiendo lo que nosotros debemos, el método, ¿verdad?, utilizar. Yo les planteaba por ahí un poquito de cálculo, de matemática básica, de por lo menos las gráficas que veíamos lineales, que la característica de una gráfica lineal es como un mundo ideal, es decir, va creciendo de manera proporcionada, es decir, la misma proporción va generando el mismo incremento y una proporción estándar, que es lo que se le conoce muchas veces como la pendiente de la curva. Y por eso que el Excel toma hasta cierto punto un modelo no lineal. Es decir, se va basando en que esto no va a crecer de manera proporcional. Y pues los siguientes métodos, pues sería, es interesante que puedan tener la, ¿cómo decirles? Que puedan sentir puedan sentir el hecho de investigar a qué parte llegamos o con esto, ¿verdad? O para qué se puede utilizar, a qué se hace referencia con el simplex y el evolucionaria y cómo poderlo hacer la síntesis, ¿verdad? Ahí sí se los dejo de tarea, ya que para poder despertar el sentimiento de investigación en esta parte, ¿verdad? Y quizás también es necesario recalcar lo que les decía, la parte de maximizar, minimizar la parte de minimizar. Usualmente el min está asociado, la mayoría de los casos, al mejor costo, a la mejor solución óptima referente a los costos de oportunidades que podemos tener. Y la parte máxima está relacionada a poder rentabilizar una situación, o sea, buscar oportunidades de mayor beneficio y se busca esa situación. En la parte del valor, como les decía, es manejar y tener como un tope, un presupuesto de compras, que un presupuesto para desarrollar un proyecto, un presupuesto para poder adquirir un bien o varios bienes de lo que se va a trabajar. Entonces, es importante destacar esta situación de poder comprender que son conceptos que van más allá del Excel, ¿sí? Que van más allá del Excel. Estamos hablando de un concepto ingenieril, universitario o en base a la programación lineal, si en dado caso quieren seguir investigando un poquito más del tema. Entonces, el día de ahora vamos a plantear una situación donde lo podemos utilizar para poder planificar o relacionar el recurso del transporte que muchas veces se utiliza en el tema de la parte de la logística. En la logística de distribución, para que podamos tener un contexto de lo que estamos trabajando, les más o menos les adelantaba el día de ayer. Cuando nosotros vamos a hacer una logística de distribución, tenemos que considerar como mínimo dos factores, ¿verdad? Como mínimo dos factores, pero son, digamos, por decirles algo, el volumen de la carga, el peso de la carga, y luego pues vendría el tema del costo, ¿verdad? El costo, y muchas veces también se evalúa los tiempos de entrega, ¿sí? Los tiempos de entrega, ya que esto nos genera un nivel de servicio que muchas veces hay que cumplir. Entonces, estas variables, como lo es volumen y peso de la carga, se van a relacionar con, por lo menos estas dos que están acá, bueno, estas tres que están acá, con el volumen del vehículo en temas de capacidad, ¿verdad? En temas de capacidad, o sea, la capacidad que tiene un vehículo
de un vehículo respecto al volumen y respecto al peso. Y el costo, estamos hablando de que pues lo que se le conoce como flete, peso y flete, ¿verdad? Usualmente el flete está diseñado así como es el tipo del vehículo y la distancia, así es el flete. No muchas veces no va tanto dado por la cantidad de carga que le vamos a meter. A mí me dicen, para mí yo tengo disponible un vehículo de tanto capacidad de tonelaje. Si usted le va a meter una caja o un pallet y va a dejar vacío todo el resto, pues es indiferente para mí. Yo le estoy cobrando por el tipo de vehículo y por el flete. Entonces, se hace muy vital poder optimizar los recursos, ya que dejamos de tener lo que le mencionaba el día de ayer, ¿verdad? La cobertura de la parte de nuestros clientes, es decir, el pedido, aparte de que no le llega a tiempo, no estamos cubriendo la cobertura de que un X producto se encuentre en X lugar para que lo puedan consumir o comercializar. Especialmente cuando hay infinidad de marcas con el producto que yo comercializo. O peor aún, si yo produzco un producto que depende mucho del posicionamiento en el mercado, o sea, depende mucho de la disponibilidad en el mercado, se vuelve vital la distribución, o sea, que esté justo en el día que es y en los lugares que debe de estar. Por ejemplo, una bebida carbonatada, alcohólica con su nivel permisible, ¿verdad? De esas boquitas se vuelve imprescindible de que nunca estén desabastecidos porque independientemente del precio que tenga ahora, es muy bajo comparado con lo que podríamos comprar, por decirles algo, con un celular. O sea, ¿cuántas unidades yo tengo que vender para alcanzar el precio rentable, por ejemplo, de un celular? Solo con un celular, un Smart TV ahora, ¿verdad? Un vehículo, solo con vender uno, yo probablemente puedo alcanzar toda la rentabilidad del mes. Pero en el caso de una bebida carbonatada, una bebida alcohólica o una bebida, una boquita, se vuelve bien imprescindible de que estén ahí porque yo tengo que vender miles de unidades para alcanzar o millones de unidades para alcanzar una rentabilidad mensual. Entonces acá está planteado, después de ese preámbulo, está planteado un ejercicio para que puedan ver otra situación de lo que puedan manejar, o sea, es decir, cómo poder plantear el ejercicio y más que la aplicación, o sea, más que la herramienta aplicada a un área, lo que yo quiero que vean es las posibles propuestas de data que yo puedo brindar independientemente al ámbito que yo lo aplique. Por ejemplo, acá tengo la cantidad ordenada. En este caso, me están ordenando 6.078 cajas para cuatro productos. Si ustedes se recuerdan, ayer solo lo hicimos para uno. ¿Sí? Ah, con gusto, Fernando. Ahorita te lo comparto. Sí. El día de ayer lo hicimos solamente para uno. ¿Sí? No se preocupen. No me molesta que me interrumpan con el micrófono. Ténganlo por seguro que es la forma más correcta a veces de poderme decir cuando estoy desarrollando algo. Les voy a compartir el archivo. Ya lo tienen. Me validan, por favor, si lo han descargado. Me validan y a la vez, lo tienen a la mano, ¿verdad? Muy bien, ya lo tiene Marisol, Fernando, ¿alguien más? Francisco, que está contestando por el WhatsApp. Al igual que Berenice. Muchas gracias por la atención. Muy bien. Entonces, les comentaba lo siguiente. Lo que quiero que ustedes analicen es
la forma como manejo los datos, la data que proporciono y las lógicas que yo le debo de poner al momento de plantear un ejercicio. Y quizá la primera lógica que voy a establecer es decir, si yo estoy en un ámbito de logística, yo tengo una capacidad instalada. ¿A qué me refiero con una capacidad instalada? Que, por ejemplo, en el ámbito de la, en el ámbito de la distribución, yo tengo como una masa, una masa de distribución que va a depender mucho de los vehículos que yo tenga, ya sea que sean tercerizados o que sean propios. Por lo cual, en función del peso y el volumen, yo tengo como un tope de poder distribuir. Es decir, yo puedo distribuir como máximo 10.000 toneladas por día, por decirles algo, que hace referencia a tal volumen, porque puedo encontrar un producto que sea demasiado alto en su volumen, su peso es bajo, o sea, el vehículo prácticamente, como decimos en la logística, va a ir flotando, o puedo encontrar un producto que es demasiado pesado, pero su volumen es bajo. Me ocurrió un caso de una bobina en cierta ocasión, de que una bobina pequeña de 1,20 por un metro, un diámetro quizás de unos 40 centímetros, medio metro, 50 a 40 centímetros, pero pesaba 3 toneladas. O sea, el vehículo tenía que llevar un vehículo, vean, como mínimo un vehículo de 4 toneladas, una bobina que consumía un área quizás de 1,40, una dimensión cúbica de 1,40. Y todo el vehículo iba vacío porque era demasiado pesada respecto a volumen. O sea, así lo puedo encontrar. Entonces yo tengo una capacidad instalada para poder despachar diario, mensual, al igual que la producción, ¿verdad? Yo puedo producir 1.000 millones de unidades al mes. Si estoy en call center, yo puedo atender por persona o por empleado alrededor de, ¿qué? Unas 45 o 50 llamadas por día. Por la cantidad de colaboradores que yo tenga, puedo hacer unas 500 llamadas por día. En el mes son tantos. O sea, esa es mi capacidad instalada. Entonces, por lo cual, el pedido que yo tengo acá, la primera lógica que le voy a poner, por más que yo lo programe, es decir, yo lo más que puedo despachar son tantas toneladas en el día, por lo cual, si los pedidos son demasiado grandes, independientemente yo lo haga con un nivel de producción, perdón, con un nivel de programación bastante alto, no voy a poder satisfacer la demanda al 100%. Si esa, ¿cómo decirle? Si esa brecha que hay entre la demanda y la oferta que yo tengo se mantiene constante y a medida va creciendo, si un momento dado yo no la satisfago, puede generar problemas en el mercado. Por lo tanto, siempre debo estar en la mejora continua de ver cómo satisfacer al 100% la demanda, y eso implica más recursos, ¿sí? Implica más recursos. Los gringos no se complican la vida y dicen, no, hagamos una inversión de tantos millones que me va a generar tanta rentabilidad y puedo satisfacer la demanda. Entonces, esa es mi primera lógica, ¿verdad? Evaluar si esta demanda puede ser satisfacida con mi oferta. Pero como en este caso mi oferta va a estar en función del volumen o el peso unitario, yo debo de calcular el volumen total de esta mercadería, así como su volumen. Su volumen y su peso. A la vez, tengo las características de lo que le estamos hablando, ¿verdad? De mi capacidad instalada. En este caso, tengo, digámoslo así, 9 vehículos. Perdón, acá está. No lo había identificado. Tengo 9 vehículos, donde tengo 4 vehículos de 12 toneladas, 3 vehículos de 8 toneladas y 4 vehículos de 2 toneladas. Perdón, 2 vehículos de 4 toneladas, perdón, al revés. Los costos o los fletes para este sector que le vamos a llamar ruta 1 o R1 por vehículo tienen este monto, ¿verdad? Tienen este monto. Por lógica, la capacidad, si estamos hablando de un vehículo de 4 toneladas, va a tener capacidad libre, ¿verdad? Libre de cargarse 4 toneladas, aunque él pese más por la tara, 8 y 12.
Y este es su volumen. ¿Cómo calculo el volumen? Pues largo, alto por ancho, ¿verdad? Ustedes sabrán la dimensión que tenemos en esta parte. Entonces acá tengo las características de mi transporte que se vuelve mi capacidad instalada. Y acá tengo la tabla resumen que yo voy a analizar. Acá tengo los tipos de vehículos, el volumen disponible total para como mi capacidad instalada, para que vean la lógica que se le está dando al ejercicio y después cómo tirárselo a Solver para que lo resuelva, valga la redundancia, en diferentes idiomas, ¿verdad? Entonces, tengo acá, como decirles, mi capacidad disponible máxima, que va a ser que la capacidad disponible máxima va a estar en función de qué, del volumen unitario que está acá por la cantidad de equipos que yo tengo. O sea, aquí estoy considerando que, por ejemplo, aquí la voy a determinar. Si yo tengo que el volumen unitario de un vehículo de 4 toneladas es 6.85 y lo multiplico por la cantidad de vehículos que tengo, estoy hablando que tengo una capacidad para ese tipo de vehículo de 13.70. Lo arrastro y acá tengo mi capacidad máxima en volumen para estos vehículos. Entonces acá lo que yo trato de encontrar es saber cuántos vehículos, oigan bien, cuántos vehículos voy a despachar y de qué tipo, de tal manera de que yo cumpla ciertas restricciones, ¿verdad? Que cumpla, que se pueda cumplir el costo total que va a venir representado en esta tabla acá. O sea, que sea lo más minimizable posible, que no exceda la capacidad de mi volumen, ¿verdad? Que no exceda mi capacidad de mi volumen. En este caso estamos hablando que no exceda mi capacidad de volumen y mi peso. O sea, decir que no exceda mi capacidad instalada en función del volumen y el peso, porque aquí tendríamos que hacer dos evaluaciones. El primer escenario me va a tirar una cantidad de vehículos y un costo viendo el volumen. Pero a la vez tengo que evaluar si ese volumen que voy a mandar no excede el peso de los vehículos. Ok, si no excede el peso de los vehículos, yo puedo tomar una decisión en base al volumen. Pero si lo excede, o sea que cubra el volumen, pero excede el peso de los vehículos, la capacidad de vehículos, tengo que irme a un escenario de peso. Y con un segundo escenario ya tendría que encontrar una solución, ¿verdad? Voy a encontrar que sí cubre el volumen, que cubre el peso, perdón, que sí cubre el volumen o no cubre el volumen. Si me encuentro con esa opción de que cubre el volumen y cubre el peso, pues ya puedo tomar una decisión. Pero si me encuentro así como opuestos, ya tengo que dosificar las cargas. En este caso, solo vamos a hacerlo a nivel de análisis de volumen y vamos a, como de una manera resumida, vamos a analizar el peso. ¿Cómo queda el volumen a despachar referente a la capacidad del peso? Entonces acá, como lo voy a hacer en función del volumen, aquí no voy a digitar cantidad de cajas, sino que voy a digitar la cantidad de volumen que yo voy a despachar por cada uno de los códigos. Acá voy a tener una sumatoria total y voy a decir que, por ejemplo, si yo voy a hacer una miscelánea, esta cantidad de volumen que voy a despachar de los cuatro códigos no sea mayor al volumen que está acá, ¿verdad? O sea, es decir, que no supere mi capacidad instalada. Y así sucesivamente para cada una de las evaluaciones que haga según el tipo de vehículo. Cuando yo sume acá la cantidad de vehículos, la cantidad de volumen enviados para el código 1, esta cantidad acá, esta sumatoria no debe de ser menor a o debe de ser igual a la cantidad que tengo acá. O sea, no tiene que ser ni menor o igual, sino que tiene que ser igual. Porque aquí estoy sacando en función del volumen, ¿verdad? Estoy sacando la función del volumen. Y si por alguna razón nos cuesta a nosotros evaluar, o como tú en este caso, tú le vas a dejar esta herramienta a una persona operativa, nos cuesta evaluar la cantidad de cajas que representa un volumen, aquí te hace una conversión a cajas. Es decir, si aquí hay un volumen de 0.43, por decirles algo, ¿cuántas cajas representa según el tipo de código? ¿Sí? Acá tenemos con lo que vamos a interactuar. Entonces, comienzo a determinar, ¿verdad? Acá tenemos el volumen. Perdón, tenemos el pedido en este sector de acá.
con la ayuda de un software o con la ayuda de una hoja de Excel, yo puedo tener la parametrización del volumen unitario de este producto y su peso unitario. Sencillamente, para calcular el volumen total de la carga del producto 1, multiplico la cantidad recibida a ordenar por el volumen unitario. Quiere decir que esta carga que está acá consume 61.20 toneladas. Y este consume 19, este 26 y este 27. Luego acá el peso sería lo mismo, el peso unitario por la cantidad. Y ya con esto he logrado identificar el volumen total y el peso total de este pedido, así como cada uno de ellos con su respectivo volumen por producto y peso. ¿Preguntas acá? ¿Comentarios? Si ustedes notan, más parece una clase de logística que de Excel, ¿verdad? ¿Tienen preguntas? Todo claro para mí. Muy bien. Pero, como les digo, más que la clase de logística, ustedes vayan viendo cómo ustedes pueden adaptar esta herramienta a su ámbito. Es decir, yo tuve que sentarme un rato y comenzar a pensar y decir cómo yo adapto mi herramienta a mi ámbito. O sea, yo manejo volumen y peso en el tema de distribución. Si estuvieran analizando almacenaje, allá manejo pallets. Pero tendría que plantear el escenario en base a la necesidad que yo debo de cubrir. Entonces acá determinamos los volúmenes por producto. Dime, Wilfredo. Ingeniero, en el caso de nosotros como institución, fíjense que esta herramienta, como nosotros tenemos, por decirle algo, quizás me podría servir en la formulación del presupuesto, en la cual nosotros distribuimos, digamos, por ciertas direcciones o organismos, y podría trabajar en virtud así con esto de la de Solver. Solo que una pregunta, ingeniero. En el caso de las condicionantes. Sí. Porque estaba viendo que aquí es un poco más complejo, porque ya maneja precios, volúmenes y todo. Y en el caso de nosotros prácticamente solo manejamos como techos presupuestarios. Esas serían las condicionantes. Digamos, por decirle algo, para cierto organismo yo le doy cierta cantidad, me podría quedar como un condicionante. Uno se pone los supuestos. Ajá, digamos que tus condicionantes serían, la total sería que si vos tenés un presupuesto para todo tu, o sea, para toda tu institución de 10 millones, por decirte algo. Ajá. Okay, pero esos 10 millones, yo le voy a dar 2 a tal departamento, 3 a tal departamento. Entonces ahí te vendrían tus restricciones por departamento. Es como que fueran los productos. Es decir, ¿Cuánto metió de presupuesto el departamento 1? Ah, metió 1.800.000. Ok, entonces mi condicionante debe de ser que cuando yo le comience a distribuir el presupuesto, digamos, aquí sí que lo querés ver, lo podrías hacer como no darle la plata de un solo, sino que darle en base a resultados. Por decirte algo, bueno, mira, el primer trimestre te voy a dar tanto, el segundo te voy a dar tanto, el tercero te voy a dar tanto, y así te voy a dar tanto. Porque, por ejemplo, pueden haber excedentes. Yo te di $500,000 para el primer trimestre, pero tú solo te has gastado $300,000. Tenés que hacer como un ajuste para después volver a darle un presupuesto de lo siguiente, ¿verdad? Aunque sabemos que el presupuesto está para gastarse, ¿verdad? Eso es lo que mucha gente dice. Gracias, ingeniero. Eso es lo que le iba a decir. Quizás le voy a mandar, no sé si el día de mañana o el viernes, tal vez me eche la mano ahí, porque ayer lo quise correr haciendo mis supuestos y todo, pero quizás en las condicionantes estoy fallando ahí, pero sí, gracias. Muy amable. Muy bien, perfecto. Ahí, como te digo, tendría que estar en el ámbito para plantearte una respuesta así al dedo, ¿verdad? Porque tendría que conocer cómo manejas tu presupuesto y qué es lo que buscas en sí. O sea, lo que ustedes deben de plantearse es, por ejemplo, aquí tengo bien claro que uno de mis problemas es que la gente no sabe cuántos vehículos utilizar para despachar una carga. ¿Y cómo lo hacen? Ellos miran la carga, te dicen, acumúlame todo aquí, te dicen, va, te lo acumulan. Lo miran y dicen, ah, necesito un vehículo de tantos vehículos de tanto, pero lo hacen a ojo de buen cubero.
Es como que yo le diga a un albañil, mira, tantos metros cuadrados. ¿Y a dónde vos mirás esos metros cuadrados? Le digo yo, ¿verdad? ¿A dónde mirás esos metros cuadrados? Que no ves, pues que tanto por tanto da metros cuadrados y más o menos es esto. Y vos decís, ah, entonces quizás la experiencia propia o la habilidad geométrica o espacial le permite el ver que esta área que está acá aproximadamente son tantos metros cuadrados. A diferencia mía, que yo tendría que ir a medir el largo por el ancho y multiplicarlo y ya darme una idea de cuántos metros cuadrados son. Entonces, lo primero que hay que tener claro es lo que yo quiero calcular. Yo aquí quiero calcular, yo quisiera tener una herramienta que le dijera, despachador le llamamos, que le diera una hoja y le dijera, vaya, mira, esta es tu carga que vas a despachar. Vas a consumir tantos vehículos y en cada, y según, y vas a consumir tantos tipos de, o sea, vas a consumir un tipo de vehículo y tanta cantidad. Y a la vez quiero, por eso le he dejado esta tabla de acá, que te diga qué le vas a meter a cada vehículo, o sea, cuánto le vas a meter de este código, cuánto le vas a meter de este código y así, de tal manera que se respete su volumen y su peso. Yo ya tengo claro eso y por eso pude plantear eso. En el caso tuyo, Wilfredo, tú tienes que tener claro qué es lo que querés encontrar como respuesta y sobre eso retrocedes y comenzás a plantear tu solución. Entonces, acá, como les digo, he calculado el volumen y el peso de la carga. He calculado el volumen máximo que tengo según las especificaciones del vehículo y la cantidad que tengo. Voy a calcular el peso máximo que puedo mover expresado en toneladas. Miren, expresado en toneladas. Es decir, acá me lo está dando que está 4 toneladas por dos vehículos que tengo. Tengo capacidad para mover en el día 80 toneladas. ¿Vamos bien con el llenado de esta página hasta acá? Por lo menos estas dos variables se va comprendiendo. Bien. Voy a pasar lista, no va a ser que se me olvide antes de darle la solución, porque una vez se corra esto, hemos llegado a la solución. Anailda, Noemí. Presente. Gracias. Berenice, Josefina. Presente. Gracias. Brian, Estefa, Madrid. Presente. Gracias. Carolina Amalia Salinas. Por acá la veo conectada. Fernando José Menéndez. Presente, ingeniero. Gracias. Francisco Javier Auceda Peraza. Presente. Gracias. Francisco Javier Cornejo Barahona. Presente. Gracias. Ileana Priscila Castillo. Presente. Gracias. Rafael Humberto Mata. Presente. Gracias. Raquel Abigail Ortiz. Presente. Gracias. René Adalberto Gómez. René, acá está. Cindia Marisol Girón. Presente. Gracias. Susana Marlene. No la veo a Susana. Ah, pues ya la vi. Y don Wilfredo. Estamos bien. Presente, ingeniero. Gracias. Entonces, miren, e incluso a pesar de las. Continuando, ¿verdad? A pesar de la respuesta que nos dé Solver, no dejen de tener su razonamiento o su análisis de los datos. Yo por eso siento que todavía la inteligencia artificial todavía no nos puede llegar a sustituir, porque tiene que haber alguien que analice la situación de los resultados de los algoritmos. Entonces acá nada más he creado las parametrizaciones de lo que quiero comenzar a interactuar. He creado la parametrización de mi carga, tanto en volumen como el peso. He parametrizado la capacidad de mi volumen a despachar versus mi peso total. Entonces ahora viene el análisis de la herramienta Solver, o sea, viene la aplicación de la herramienta Solver. Como ya tengo bien claro, o sea, yo lo que quiero son tres objetivos, ¿verdad? Saber qué tipo de camión
cuántos camiones voy a utilizar y cómo los voy a cargar cada uno de ellos según los productos que me están pidiendo para que pueda optimizar el mejor costo y sobre todo pueda cumplir la demanda. Entonces voy a abrir la herramienta Solver y le voy a, le voy a explicar antes la tabla. Miren, antes la tabla resumen. La tabla resumen me dice que aquí tengo el tipo de vehículo. Acá le pongo, a mí me gusta ir capturando la información para poderla ir a comparar. Aquí tengo la cantidad de vehículos disponibles, es decir, que de esto tengo dos. Aquí le voy a colocar la cantidad de vehículos que voy a despachar en función de esto, pero acá vamos a hacer una situación. Voy a despachar esta cantidad de vehículos, se va a construir porque aquí me va a quedar volumen, miren, me va a quedar volumen. Al dividir el volumen que tiene cada vehículo entre, el volumen que determino acá entre el volumen de cada vehículo me va a construir a mí el valor de cuántas unidades voy a utilizar. Por ejemplo, aquí me puede salir 1.87 vehículos. Independientemente de ese 0.87, yo no lo llene como vehículo, yo debo colocarle una función en Excel que me lo redondee al mayor entero, que es redondear punto más. Ya lo vamos a configurar, permítanme. Solo voy a abrir la hoja. La hoja donde están los. ¿Sí? Muy bien. Lo voy a hacer cuando ya haya corrido la herramienta Solver. Entonces acá voy a calcular la cantidad de vehículos. Aquí me va a dar un volumen total. Y lo voy a dividir entre el volumen del vehículo para que me dé cuántos vehículos tengo, pero redondeado al entero mayor. O sea, no puedo mandar vehículos fraccionados. Una vez tengo la cantidad de vehículos, me va a decir cuántos vehículos voy a despachar. Y aquí me va diciendo el saldo que me quedan. Por decirles algo, si tengo 9 vehículos y aquí consume 7, me va a decir cuántos vehículos quedan disponibles y de qué tipo. ¿Para qué? Probablemente para una segunda ruta. O quiere decir que si en dado caso me sobran vehículos, la demanda está baja. Multiplicándolo por el costo, me va a dar el costo por la cantidad de vehículos por el costo y me va a dar un costo total de esta operación. O sea, ¿cuánto me va a costar mover a nivel de distribución solamente estas 6,678 cajas? Esto puede ser la venta de todo el día como la venta solo de una ruta, ¿verdad? Solo de una ruta. Donde yo vengo tenía 13 rutas. Y en promedio se andaban facturando casi los 3,000 dólares que no tenía la dimensión en unidades porque eran unidades pequeñas. Y luego aquí voy a hacer un análisis de peso. Miren, un análisis de peso. Voy a determinar, por eso tengo acá. Tengo acá la conversión a cajas. También para que me dé una idea cuántas cajas le voy a meter por cada tipo de producto a este vehículo. Entonces acá voy a convertir, dividir, multiplicar la cantidad de cajas que tengo acá por su peso unitario, ¿verdad? Y así sucesivamente en cada una de ellas voy a sacar el total a despachar para este vehículo en temas de peso. Y así para estos vehículos, ¿verdad? Lo voy a comparar con el peso máximo que tengo por vehículos. Y aquí puedo ver, digamos, podría ver que si me falta o me sobra peso. Es decir, si aquí se vuelve negativo es que está demasiado pesado. Aunque quepa el volumen, le tengo que quitar producto. Le tengo que quitar producto. Y hago la comparativa. Y al final hago un cuadro resumen comparativo, que probablemente esto es lo que yo le pueda mostrar a una gerencia. El volumen ordenado. De este volumen ordenado, ¿cuánto le voy a despachar? Si queda alguna diferencia, pues saber cuánto y en dónde, ¿verdad? Aquí en volumen y aquí en cajas. Y quizás aquí le podría poner un total, miren, para que como recuérdense que ante la gerencia
nada es concebible si no tiene un costo o no tiene una ganancia. O sea, no pueden estar presentando solo datos numéricos, sino que tienen que presentar datos cuantificables, ¿verdad? En pisto. La gente piensa en pisto, no piensa en buenos sentimientos. Ok, comencemos a construir la función solver. Me voy a datos, aplico la función solver. ¿Cuál es la celda que voy a maximizar? Pues va a ser esta que está aquí. Miren, porque aquí me va a dar el costo total del producto. O sea, de la distribución, perdón. ¿Qué le voy a pedir? Pues que lo minimice, ¿verdad? Que lo minimice. Es decir, que encuentre el costo más bajo posible sin límites de presupuesto. Sin límites de presupuesto. Luego, para esto le tengo que dar un rango de una celda. Un rango de lo que voy a comenzar a interactuar. Va a ser de acá hasta acá. Miren, de la F55 a la I57. ¿Qué se me hizo? Aquí lo tengo. Y voy a comenzar a plantear las restricciones. Muy bien. Vamos a ver la primera restricción. Por aquí las tengo para no confundir. Le voy a decir que este valor que está, este valor que está acá, permítame identificar. Este valor que está acá debe de ser que menor o igual que este valor que está aquí. Solo. Sí, tiene que ser menor o igual al que está aquí, ¿verdad? Es decir, no se puede pasar de esta parte. Voy a colocar acá esta restricción, luego coloco esta restricción de acá, se va a cumplir lo mismo. Aquí tiene que ser lo mismo. Luego le doy esta y acá tengo esta y le doy adicionar. Muy bien. Acá tengo los valores, miren los valores que estoy manejando. Ahora bien, la otra situación va a ser de que yo debo de cumplir el total de la demanda. Es decir, me voy a ir aquí y le voy a decir que el valor que se encuentra aquí sea igual al volumen, vean, no la cantidad, porque aquí estamos trabajando sobre volumen. Sea igual al valor que está acá. Como aquí está expresado en volumen, es similar a esto. Es decir, si yo cumplo el 100% de esto, estoy cumpliendo la cantidad máxima que me están pidiendo. Y le doy adicionar. Este valor que está acá debe de ser igual a este. Sí, debe de ser igual a este. Permítame, solo quiero ir a revisar si le puse el símbolo igual al otro. No, no se lo puse. Estamos hablando que F66... F58. Permítanme que este me los ordena. J55, 56 y 57. Voy a eliminar estas otra vez y las voy a hacer. Porque... Muy bien, entonces voy a colocar que este volumen que está acá sea igual al volumen que está acá. Que este volumen que está acá sea igual a este volumen que está acá. Que este volumen que está en el código 3 sea igual al volumen que tengo aquí, miren, en I39. Y que este volumen que está acá, que es el código 4, sea igual al que tengo aquí. Y le doy adicionar. Luego vamos a analizar por cualquier cosa, a revisar, perdón, H66, si es correcto.
Luego tengo F55 de aquí hasta I57, ¿es correcto? Y luego tengo F58 igual a I37, FGH, FGHI, que es este de aquí, ¿verdad? FGHI58 es igual a I37, 38 hasta el 40, o sea, de I a 40. Y luego que J56, 55 a la 57, que es este de aquí hasta acá, sea igual o menor a este de aquí que está acá, que es E55 y 57. Muy bien, vamos a darle sol. Y vean lo siguiente. Acá antes de ir a ver la respuesta, acá tenemos, miren, unos tipos de reporte. ¿Sí? Esto me da mi información que la vamos a analizar. Le creo offline reports. Y dependiendo lo que yo le vaya dando clic, me va a crear un reporte de respuesta de sensibilidad o limitante, ¿verdad? Le voy a dar, yo ayer estuve probando uno por uno, pero le voy a dar los tres de un solo, a ver si me tira los tres reportes de una sola vez. Al darle OK, me va a tirar todos los reportes y vamos a ir a analizar la respuesta. Acá me tiró los tres reportes. Miren, el Answer Report. Analicémoslo. ¿Qué está tratando de decir? Me da información. Miren, me da que es en la hoja, ¿verdad? Que Microsoft Excel, el nombre de la hoja, me da el reporte creado tal fecha, el resultado, Solver encontró una solución, todos los las limitantes están tienen condiciones optimizadas satisfactoriamente, acá está el método, miren, está el tiempo de su resolución, que fue 0.391 segundos, como que fuera Google, interactuó 10 variables y encontró 0 problemas, maximizó el tiempo y la precisión es de 0.01, tiene un error bastante bajo. Acá me va diciendo que el objetivo de la celda era la H66. Tenía un costo original y el final valor. No sé por qué no lo menciona. La variable de la celda es el rango que estoy analizando. Y bueno, yo la utilidad que le podría encontrar a esto es como tener una bitácora. ¿Qué fue lo que pude poner de condiciones, verdad? Porque al final ustedes, nosotros solo vamos a ver esta parte de acá. ¿Saben por qué no? ¿Saben por qué el reporte? Ya se fijaron, ¿verdad? ¿Por qué el reporte no dio un final valor? Porque no tengo formulada todavía el costo. Miren, no tengo formulado el costo. Me lo voy a volar rapidito y vamos a formular. Sé que sería... Ingeniero, ¿sí? Y en esa parte, por ejemplo, donde usted está, esta que dice que estaba cero por el tema de los costos. Si usted ingresa los valores y le da actualizar, ¿no actualiza el reporte o hay que volverlo a ejecutar? Buena pregunta, fíjate, los borré sin haber hecho esa prueba. Ya lo vamos a ver. Voy a poner la fórmula, voy a tirar los reportes, lo voy a corregir y le vamos a dar otra vez OK para ver si lo actualiza. No, entendería que no, fíjate, porque como que tira un reporte según la situación y la hora que se lo haces correr. Como que es un corte. Pero ya lo vamos a probar. Vean, me voy a traer de un solo la fórmula. ¿Qué está sucediendo acá? Miren, redondear punto más me va a mí a aproximar al mayor entero. Es decir, si tiene 1.89, me lo va a aproximar al mayor entero. Y está dividiendo J55, o sea, está dividiendo este valor entre E46. O sea, es decir, entre la capacidad del vehículo. Es decir, el volumen total a consumir entre el volumen de cada vehículo. Es como que tuviera un pastel, lo dividiera entre la cantidad de niños que tengo y ahí me va a decir cuántas porciones debo de darle a cada niño. O cuántas porciones, perdón, lo divido entre el pastel total, cuántas porciones, qué capacidad le voy a dar a esa porción y me va a decir cuántos niños me alcanza. Entonces acá lo tengo y me dice que acá va a consumir 2 vehículos, este va a consumir 3 y este va a consumir 4 y tengo los 9 que tengo acá. O sea, tengo prácticamente va a consumir todos los vehículos, ¿verdad?
En el tema del peso, vamos a ver aquí las cajas, miren, las cajas. Para poder llegar a las cajas, o sea, para convertir ese detalle en cajas, tengo acá la ecuación, me la voy a traer del ejercicio modelo. Bueno, voy a ver si me permite hacer esto. Voy a copiar aquí la fórmula. Lo arrastro. Y ya vamos a analizar si en realidad me dio una respuesta correcta. Bueno, aquí para comprender un poco la fórmula es, si este valor es igual a cero, comienza a ejecutar F55, es decir, este valor que es el volumen entre G37, que es el volumen unitario, ¿verdad? Es decir, calcula el volumen total entre el volumen unitario, esto me dice la cantidad de cajas que yo voy a trabajar. Vamos a volver a hacer solver y vamos a hacer la pregunta para poder corroborar la pregunta que me hacía Berenice. Okay. Voy a colocar aquí, antes de analizar los datos, le voy a dar solver. Solo tengan cuidado con esto, miren, a veces se mueve. Le voy a dar sol. Le voy a marcar los tres reportes. Le voy a dar OK. Y acá tengo el reporte. Aquí me dicen que tenía 1,105 dólares al inicio y tiene 1,195 de costo. Acá no me da un resultado de datos y en los límites solo me dice este valor. Miren, y las celdas que está interactuando. Como para que podamos analizar qué es lo que está tratando de hacer. Vamos a probar lo que me decía. Lo que me preguntaban por acá. Veamos. Le voy a poner así un dato. Manual, ¿verdad? Un dato manual aquí. Permítame. Es que si no le doy. Como esto está formulado. Mira, esto está formulado. Si yo le pongo un dato manual, bueno, aquí le voy a hacer la trampa. Aquí le voy a poner 750, le voy a poner aquí, para que me dé 1,365. Y vamos a ver si lo actualiza, que yo esperaría que no, ¿verdad? Porque es una hora de corte. Acá no le voy a pedir el reporte, porque si no me lo va a crear nuevamente. Y no lo actualizó, porque es en base a esta hora de corte. ¿Y si le da actualizar todo en la parte superior, en la barra de menús? ¿A dónde dice actualizar todos? Acá. En la parte ahí, ajá, sí. Veamos. No, ¿verdad? Porque esto es cuando esto más que todo es cuando yo tengo una data externa, ya sea en una hoja aparte o en un archivo aparte. Pero si tú notas, no cambió, mira. Yo entendería que, vaya, si yo creo este reporte ahorita, me lo va a tirar actualizado, porque él como que crea reporte creado, por ejemplo, a las 13:51. Entonces el otro va a ser a las 13:51 con 48 segundos. Por eso que no lo puede actualizar. Por más que lo de actualizar datos como esto, más que todo sirve para las tablas dinámicas y cuando estás trabajando con data externa, ya sea que la bajes de una nube, la bajes de una Access, o la bajes de una hoja aparte, o de un archivo aparte. Pero podríamos concluir de que no la tiene. Voy a mover la fórmula aquí. Y estoy viendo que por lo menos lo que yo tenía originalmente me está cambiando. Analicemos la información.
acá le voy a poner los volúmenes. Solamente es linkear la información, ¿verdad? ¿A dónde está la información? Si les interesa, les voy a mandar ya este ejercicio resuelto para que puedan tener una idea de lo que pretenden trabajar. Y tal vez les sirve en algo. Muy bien, veamos. Son 134.537. Yo podría analizar aquí, miren. Me está pidiendo 134 y el volumen a despachar viene dado por F58. Luego aquí sería este de acá. Luego aquí sería, eso es lo malo cuando trabajamos columnas y estoy despachando el total. O sea, no se está quedando nada afuera. Entonces, por ejemplo, acá me dice, miren, me dice que para el código 1 tengo que meterle 13.70 metros cúbicos a, ¿cómo decirles?, a un vehículo. Acá me está diciendo que tengo que meterle 403 cajas. Pero si yo analizo aquí, miren, si yo analizo acá, estoy viendo que necesita 3 vehículos y solo tengo 2. Acá la fórmula debe estar fallando porque no es correcto que esté haciendo eso. J55, que es 13.70 entre E46. Ya sé lo que pasa por acá. Fíjense que aquí ocurre algo. Le voy a poner acá. Vamos a descubrir el verdadero rostro de este número, ¿verdad? Miren, el verdadero rostro de este número es este, miren. Y esas fracciones, aunque no lo crean, aquí me está dando 2.01, por decirles algo, 2.01. Pero como tiene la función redondear más, ese 2.01, sin importar que cumpla o no las leyes de aproximación, te lo aproxima a 3. Entonces acá le voy a poner otra función que se llama redondear, que sencillamente lo que le voy a pedir es que me redondee ese número a 2 decimales. Acá, este redondeo que tengo acá. Y acá, como tiene 2 decimales, ustedes sabrán por la ley de aproximaciones, podríamos hacer esta parte. Entonces solo déjenme ver la sintaxis, que aquí vamos a entrar en problemas con sintaxis. Este paréntesis cierra acá. Voy a colocar un paréntesis solo por entre E46. Quiero ver, si no, se la vamos a ver a colocar acá para ver qué sucede. Redondear, voy a redondear este dato que está acá, punto y coma, a 2 decimales. Miren, acá ya me lo dejó con 2 decimales, miren, y ahora sí, ya tengo 2 vehículos. O sea, eso es lo que les digo, que deben de analizar los resultados siempre. Acá lo voy a dejar, aunque se lo deje a 4. Se lo voy a reproducir a él. Bueno, aquí no está dando problema, pero para uniformizar la información, le voy a dar este dato. Entonces, ¿qué me está diciendo el ejercicio? Que acá son 41.13 volúmenes que le voy a meter. O sea, le voy a meter 1.210 cajas. Pero esto hace representación de 2 vehículos, 3 vehículos y 4 vehículos. O sea, es decir, acá me está diciendo la cantidad de cajas que le voy a meter al tipo de vehículo. Pero como aquí tengo 2, mi lógica me podría decir que le voy a meter la mitad a uno y la mitad al otro, ¿verdad? Dos, que serían 200. En uno llevaría 201 cajas y el otro llevaría 202 cajas. Pero acá, miren, en esta parte de acá, se me complica más. ¿Por qué? Porque quiere que le meta todo este volumen, que le meta toda esta cantidad de cajas, pero no me dice o no me da una dosificación por
por vehículo, porque aquí me dice, todo esto te va a caber en 4 vehículos, es decir, que tenés que meter tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, pero no me dice, al primer vehículo metele tanto de esto, al segundo vehículo metele tanto de esto, y así sucesivamente, ¿verdad? Usted tiene como una forma, estoy dando un resultado a nivel de bolsón, ¿sí? A nivel de bolsón. Entonces, luego digamos que a nivel de bolsón estoy bien, el costo idóneo son 1,105, o sea, mi operación para mover todo ese volumen va a ser de $1,105. Y voy a comparar el peso, miren, digamos que el peso que tengo que despachar son 53.11, que tendría que ser este que está aquí. Quiero ver por acá, tengo acá les voy a corregir algo, miren, aquí estoy multiplicando kilogramos por cajas, aquí tengo 9,810 kilogramos, para pasarlo a toneladas lo tengo que dividir entre 1,000. Lo tengo que dividir entre 1,000. Y acá me da, miren, 53.11 toneladas a mover. Lo podría mover en contenedor, pero probablemente no cabe donde lo vamos a mandar. Entonces, miren, estoy validando que voy a mandar. Tengo capacidad para mover 80 toneladas y acá tengo me están pidiendo 53. Es decir, por lo menos a nivel de peso y volumen, se está cumpliendo solamente analizando el volumen. Pero la herramienta, eso es lo que quiero que vean, ¿verdad? Que la herramienta SOL sí me da una función, pero no deja de tener el factor humano. Les voy a presentar una solución un poquito mejor. Permítanme. Por ejemplo, me voy a traer esto. Acá tengo la solución de manera global. Pero acá, no es este. Entonces, la tengo de una manera más detallista, que es la información que le debe de llegar al operativo, ¿sí? La función que debe al operativo. Miren, acá lo que hice fue, bueno, dije, ¿verdad? Dije en su momento, ok, no me sirve de nada porque me da una información general. Yo quiero saber cuánto le voy a meter a cada vehículo. Es decir, como tener una receta, ¿verdad? Tener una receta de decirle, quiero tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, para ir viendo qué le voy a meter a cada vehículo. Entonces acá lo que hice fue desglosar las unidades. Por ejemplo, si tengo 2 de 4 toneladas, le puse 2, 3 de 3 y 4 de 12, 3 de 8 y 4 de 12. Entonces cada vehículo se vuelve una unidad de medida y el solver cambia, porque ahora lo mismo que hemos hecho, nada más que se va a repetir para la N cantidad de fórmulas. Aquí, cada una de estas va a ser menor o igual que esto, y esto no cambia, ¿verdad? Esto no cambia. Y si ven, llego al mismo costo, pero ¿qué gano de manera ingenieril? ¿Qué gano? Que yo le puedo decir, yo puedo estar seguro de que mi carga va, aquí me parece muy baja, va, y fíjense que, les voy a decir algo. Fíjense que al principio no les presenté esta solución porque no me pegaba. O sea, lo general con lo específico no me pegaba, pero ¿saben por qué era? Porque cuando yo hacía la solución y le agregué las filas, las sumatorias estaban hasta acá, miren. Sí, las sumatorias llegaban hasta acá. Bueno, llegaban hasta acá, digamos. Llegaban hasta acá, o sea, llegaban hasta este nivel, y aunque no lo crean, el hecho de que no tuviera correcta la fórmula me generaba tal vez no error en el solver, pero sí error en la presentación de los datos. Aquí me sumaba 75 metros cúbicos. Yo decía, ¿por qué no me pega? ¿Por qué no me pega? Porque no había hecho bien la sumatoria de las columnas, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, para no quitarle más tiempo, si estoy cumpliendo las restricciones, acá ya puedo tener, aquí podría hacer un reporte con todas las herramientas que han aprendido y decirle al auxiliar, ya darle una hoja y decirle, estas son la cantidad de vehículos que vas a cargar, estos son los tipos y esto le vas a meter a cada caja. Tu único trabajo va a ser validar que en realidad vayan 44 cajas de esta, 303 de esta, 13 cajas de esta a este vehículo que probablemente pueda tener la placa P1525. Solamente garantízame eso, ¿sí? Que le vas a meter esa cantidad a ese vehículo
Y luego nosotros le damos seguimiento con el GPS para que entregue. Entonces ya estoy haciendo un poquito más, ¿cómo decirles? Efectiva mi operación de trabajo. Pero para llegar a esto, quizás la herramienta Solver no es el problema, sino que es el planteamiento del problema, ¿verdad? Y lo que quiero encontrar. No sé si me he explicado, joven, no sé si la clase logística, pero creo que es una buena oportunidad para poder ver la aplicación de esta herramienta que descubriéndola y conociéndola puede servir de mucha utilidad sin dejar de lado el análisis humano, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Oh, claro. Gracias. Muy bien, ¿verdad? Y si no está claro, pues ahí vemos qué podemos inventar después, ¿verdad? Ok, jóvenes, les agradezco la atención. Si les interesa la hoja, pues yo se las puedo mandar para que les puedo mandar las dos, ¿verdad? La versión con detallada y la versión con la que estamos viendo por si quieren utilizarla de modelo para cuando lo quieran aplicar. Pasen una feliz tarde y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias. Mañana aperturamos Mac. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Muy fino.